¿No olvidamos nada? Eso espero. Desenchufé todo y revisé el horno. ¿Tu licencia la trajiste? Saqué tu foto y la puse en la billetera. ¿Qué? Era una broma, tu foto sigue allí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ese hombre le hace eso a su propia hija? Voy a hablar con él. No, Kerim, vamos. Alguien debe ponerlo en su lugar. No le hubiera hecho eso a su hija si fuera capaz de razonar. Vamos, harás que se enoje aún más con ella. Hay muchas pesadillas que puedes vivir en tu casa. Impone el poder a los débiles. ¿Qué pasó? Las palabras no sirven. Debes sentarte aquí y demostrar lo buena que eres. No quiero hacerlo. Vámonos. No, yo estoy muy cansado. Conduce tú. Kerim. Vamos, Fandmagul. Demuéstrame que puedes. Si no, ¿para qué tienes licencia? ¿Ah? Ven aquí. Será mi primera vez manejando. Qué nervios. Sí, tranquila, pero de esta forma ganas experiencia. ¿Qué le pasó a esto? ¿Tú lo hiciste? Quería saber si estabas atenta y revisarías los espejos. Muy bien hecho, buen trabajo. Eso es. Muy bien. Esto es perfecto. Ahora puedo disfrutar tranquilamente del paisaje. Relájate. Shh. No le hables a la conductora. Tiene que concentrarse.
Por fin, qué estrés. No mientas, Kerim. Manejé muy bien. Era una broma. Condujiste muy bien. Estaba bromeando. ¿Cerraste? Oh, bienvenidos. Gracias. Por favor, su equipaje. Tome. Bienvenida. Gracias. Gracias. Pasen, preparé la misma habitación. Eso querían, ¿verdad? Así es. Les deseo una buena estadía. Necesito su identificación para el registro. Por supuesto. Aquí tiene. Tome. Muy bien. Que descansen. Gracias.